Seguimos. Seguimos. Vamos con el número 10. Coffee has been well known the beginning of the 14th century. El café ha sido muy bien reconocido el principio de del siglo XIV. Pregunto, ¿cuál de esas respuestas sonaría bien como desde? Since. Perfecto, Laura. Fácil. During, durante el principio. No. Until. Hasta. Since, desde. Continuamos, vamos con la 11. Dice la 11. Sophie Geminis started using coffee to stay alert during special activities. When, which, who? Dice la 11. Sophie Geminis empezó a utilizar el café para estar alerta durante actividades especiales. ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Bueno? ¿No? ¿Cuándo? ¿Bueno? Respuesta correcta, la letra A. ¿Vamos bien? Van bien. Está sencillo, ¿sí o no? No hay nada difícil en esta parte. Seguimos. It became a popular medicine. Europeans in the 16th. En los años 1600. Dice, este se convirtió en una medicina popular. Europeos en 1600, en los años 1600. Among, about, along. I'm talking about, sobre, along, a lo largo de los europeos. No, porque perdería el sentido. La respuesta correcta, muy bien, Laura. Among. Porque, como el jueguito, Among Us, Among Europeans in the 1600s, en los años 1600. Caffeine was first in the 1800s by Ferdinand Drunch, a doctor that found out some effects that caffeine or coffee has on people. Dice, primero, la cafeína fue primeramente en los años 1800 por Ferdinand Runge, un doctor que encontró algunos efectos que el café traía a las personas. Describe. B. Describió. Describió. Estamos hablando en pasado. Muy bien, Luna.
estamos hablando en pasado. O simple y sencillamente estamos hablando de la acción en forma de escribir. Siempre, chicos, que ustedes vean la palabra was o el verbo to be. Ese es un tip. Siempre que vean el verbo to be, el siguiente verbo, si no se encuentra con la terminación ing, que es como lo más importante, después del verbo to be, va un verbo en gerundio. Pero si ustedes en las respuestas no encuentran el verbo en gerundio por ningún lado, porque aquí no hay nada de gerundios, el siguiente verbo debe ir en pasado participio o en pasado simple. ¿Por qué razón? Cuando yo utilizo el verbo to be y luego va ese verbo que termina en ed, o pues que si es un verbo irregular cambia, es prácticamente obligatorio que ese verbo tenga esa terminación, que ese verbo se conjugue de esa manera. ¿Esto con qué finalidad? Por ejemplo, she isn't started yet. Ella no ha empezado todavía. En este caso, la cafeína fue encontrada o fue descrita en pasado. El verbo to be en ese caso toma las riendas, por decirlo así, de describir ese objeto como tal. ¿Listo? Entonces, la cafeína fue descrita por primera vez en los años 1800. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Respuesta de la número 13, la letra B. Vamos con la 14. ¿Tu merced llamó a lista o toca ahorita al final de la clase? Escribieron todos en el chat por privado. ¿Listo? Seguimos. Listo, some people say coffee isn't good. 14. Drinking drunk. ¿Cuál será la respuesta correcta? Some people say drink. ¿Profe? Drinking drunk. Dime. Ay, no se puede hacer lo que tú decías, que cuando estaba was o el verbo to be se ponía, bueno, sabíamos que tenía que ir con ing y ed. Y si no está ese verbo, ahí se puede descartar las que tienen ing y ed. Bueno, ponme atención. Aquí hay otra cosita que todavía no les he explicado. Resulta que, bueno, en la anterior dijimos que si estaba el verbo to be, nosotros obligatoriamente teníamos que utilizar, por una parte, decir o utilizar una palabra que estuviera en pasado participio o que tuviera gerundio. Resulta que otro de los usos de un gerundio, es decir, de estos verbos que tienen ing, es hablar de una acción en forma de sustantivo. Esto ya es un poco más gramatical y sé que esto todavía no lo han manejado de manera correcta. Sin embargo, siempre que ustedes encuentren el verbo say
el verbo say, el verbo tell, el verbo to be, el verbo watch. Siempre que sucede eso, el siguiente verbo debe ir con ing. Sin embargo, esto no sucede todo el tiempo. En este caso, en este ejemplo, en el ejemplo número 14, que es el que estamos solucionando en este momento, lo ponemos así por la simple y clara razón que están utilizando la acción como un sustantivo. Dice, algunas personas dicen que tomar café no es bueno. ¿Cómo así que tomar se convirtió en un sustantivo? Sí, se convirtió en un sustantivo porque me está diciendo que hacer esa acción, llevar a cabo esa acción, bailas. Ahora, voy a decirles por qué no puedo poner ni la A ni la C. No puedo poner la C porque simple y sencillamente no puedo decir porque tomar borracho café es malo. Esa es la primera que no tiene sentido. Esa no es. Ahora, por otra parte, me dice la A, drink. ¿Qué pasa? Siempre que yo quiero poner un verbo después de otro verbo, por ejemplo, I want, y aquí está, y supongamos que acá dice play, soccer, o bonita. Esa oración que les estoy poniendo de ejemplo. Este verbo de aquí está conjugado. Luego de esa conjugación de ese verbo, el siguiente verbo que yo utilice, lo utilizo en infinitivo. Tiene que ir obligatoriamente con la palabra tú. Drink está con la palabra tú. No. Entonces, la única que concuerda gramaticalmente, la única que tiene esa lógica que necesita el texto, es drinking. No es ninguna otra. La respuesta correcta de la número 14 es drinking. Siempre que vayamos a mirar este tipo de oraciones, hay que mirar eso. Si el verbo ya está conjugado, en este caso say ya está conjugado, el siguiente verbo o tiene que ir con tú, o si es parte de, por decirlo así, es parte del sustantivo, va con ing. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido esta parte? Yes, yo sí entendí. Sí, señor, profe. Ok. Seguimos entonces. Vamos con la 15 y la 16 de manera rápida para que alcancen a ir a tomarse un juguito. Back Doctor says, you believe this. Thanks to caffeine, you don't get hungry. Pero los doctores dicen que tú believe this, creer esto. Gracias a la cafeína, no te da hambre. Pregunto, must, could, would. Must, obligación. Could, podría. Would,
deberían. Dice, los doctores dicen que usted no tiene que creer eso como una obligación. Los doctores dicen que usted no podría creer eso. Pero los doctores dicen que usted no debería creer eso. Gracias a la cafeína, usted como que no le da hambre. ¿Cuál será la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? La C. ¿Por qué la C, Lady? Porque, no sé, es que es como más como una sugerencia, ¿no? Sugerencia. No debería, no, es como una no obligación. Exacto, es una sugerencia. No haga eso, no les crea porque ellos son mentirosos. Si es una sugerencia, utilizamos la palabra would. La última y nos vamos, como dice el borracho. Profe, una pregunta. Dime. El mozo, ¿en cuál es el significado si el cool es de poder? Tener. Es que must es más que todo como una obligación, como una prohibición. Sí, entonces si yo te digo, Luna, you mustn't interrupt me. Must es como, a ver, de malas, usted no lo puede hacer porque va a recibir un castigo, por ejemplo. ¿Mm? Pero el would que vemos ahí es como más, para decirle como, Luna, deberías poner un poco más de ti, supongamos, por ejemplo. El would es como, usted verá, póngame atención o no, es problema suyo. ¿Mm? Pero el must, si es, obligatoriamente tiene que pasar. Vamos con la última y nos fuimos. Dice, coffee can also reduce headaches and blood problems. ¿Mm? Many people believe coffee is bad. Studies show it is good for your hair. El café puede también reducir los dolores de cabeza y los problemas de la sangre. Muchas personas creen que el café es malo. Los estudios demuestran que es bueno para tu corazón. While, mientras, if, si, because, porque. While, mientras muchas personas crean que el coffee es malo, los estudios le demuestran lo contrario. Si muchas personas creen que el café es malo, los estudios les demuestran que es bueno para tu corazón, o porque otras personas creen, no creería que sea eso. La respuesta correcta puede ser while o puede ser if. Ahí hay dos tipos de respuesta. Cualquiera de esas dos puede ser. Pero la que más se acomoda al contexto es la palabra why. Aunque muchas personas crean que el café es malo, los estudios demuestran que este es bueno para tu corazón. ¿Listo? Nos hacen falta 7 punticos que son de la lectura. Por esa razón, en un ratico a la 1 nos vamos a volver a encontrar. Chicos, por favor, les voy a dar unas cositas que tengo que dar de retroalimentación también de los abstracts, que muchos cometieron una serie de errores que tengo que llamarles la atención. Por si no me entendieron, y por otra parte tenemos que terminar el pre-ICFES. Entonces, mis amores, nos vemos a la 1. ¿Listo? Chao, profe. Chao, chicos. Chao, buen profe. Día. Chao, profe.